noches, bienvenidos a este tiempo de información local. Comenzamos hoy excepcionalmente a las 8 de la tarde, casi hora y media antes de nuestra cita habitual, porque efectivamente Radio Televisión Tarifa hace un esfuerzo, un despliegue especial y está ya a esta hora en el Teatro Alameda para llevarles a ustedes en directo la retransmisión de la primera jornada, la primera semifinal del concurso de agrupaciones carnavalescas que comienza hoy lunes y se prolongará hasta el miércoles. Es ese el motivo porque nos lleva a adelantar en esta jornada los servicios informativos que comienzan habitualmente a las 9:30. Así que dicho esto, comenzamos con el repaso de lo que han sido los titulares de la jornada en este servicio informativo express para dar paso al carnaval. Se quedan ahora con los titulares. Comienza la puesta en valor del paseo por la calle María de Molina. Los trabajos implican la ampliación de la anchura del acerado y la renovación de las luminarias. La inauguración institucional del nuevo rotulado de la Avenida Andalucía recordó los 40 años de referéndum. La agenda festiva incluyó también citas en el Centro de Mayores y la barriada Huerta del Rey. Radio Televisión Tarifa transmite en directo el concurso de agrupaciones de carnaval que empieza esta misma noche con 6 agrupaciones. El domingo ya reunió a los grupos locales en la presentación oficial. Como decíamos al inicio, esta casa, Radio Televisión Tarifa, les ofrece esta noche en riguroso directo, en unos minutos, la primera semifinal del concurso de agrupaciones de carnaval de Tarifa. Es por eso que hoy empezamos hablando de nosotros. Por el escenario desfilarán hoy 6 agrupaciones a concurso, entre ellas la chirigota local de Alberto Gamero, el Club de los Villanos. La gala comienza a las 8:30 con la comparsa juvenil de Tarifa, El Prototipo Perfecto, invitada para la ocasión. Allí se prepara todo un equipo de Televisión Tarifa para llevarles lo que acontezca en directo. Los vemos y recordamos también otras imágenes de esta antesala del carnaval que se han vivido en las últimas horas. La primera agrupación local en subir al escenario del concurso de la Alameda será el Club de los Villanos, chirigota de Alberto Gamero. Son los segundos tras el descanso. Hoy también es el turno de los Joaquín Dead, chirigota procedente de San Fernando, la comparsa La Tribu de Cádiz de Algeciras y la chirigota A las Claras del Día de Algeciras. La comparsa de Algeciras, Las Hechiceras y la chirigota A ver qué sale del bombo completan la jornada. Abre telón, fuera de concurso, la comparsa juvenil El Prototipo Perfecto. Todo nos lo contará el equipo de profesionales de esta casa que les llevará el concurso, como decíamos, en directo con la colaboración de la empresa Imagenta. Por otro lado, y por primera vez en la edición del concurso de carteles hasta el Ayuntamiento de Tarifa, han llegado 18 trabajos remitidos por el Instituto de Educación Secundaria de Sevilla, Ramón Carande. Las han elaborado estudiantes del Bachillerato de Artes Plásticas y conjugan las referencias a Tarifa y el lema propuesto del continente africano con diferentes perspectivas y técnicas. Lástima que no han llegado a tiempo para participar en el concurso, pero el área municipal de festejo las enseñaba hoy y agradecía el esfuerzo e implicación demostrados por alumnos y docentes. Son un trabajo de aula que contribuirá a decorar espacios públicos de este carnaval 2020 como el Teatro Alameda. Y en clave de exposiciones recordamos la reciente muestra de fotografías instalada en la antigua cárcel real por el colectivo Vamos Escuchá. Vinieron a resumir en imágenes y tipos y disfraces acerca de 40 años del carnaval de Tarifa. La inauguración de la muestra reunió a representantes de las diferentes fuerzas políticas de la corporación municipal y, como no, a amantes de la fiesta dispuestos a hacer memoria colectiva. La exposición se ha nutrido de las fotografías cedidas por la propia gente. En la calle María de Molina han comenzado hoy los trabajos para la mejora de la accesibilidad en el entorno de la muralla. Se amplía
la superficie de la acera de ambos lados de la vía y se mejora la iluminación a través de una actuación acogida al plan Invierte de la Diputación de Cádiz. Los trabajos de mejora implican también ajustes en el tráfico de 8 de la mañana a 6 de la tarde, en el que se limitarán el acceso, pero en fines de semana se restablecerá con normalidad la circulación por esa vía. La actuación se prolongará a lo largo de los casi 270 metros de longitud que tiene la vía María Coronel desde su intersección con la calle General Copón y hasta el frente marítimo de La Caleta. Con un presupuesto de más de 90.000 euros, el proyecto prevé la ampliación y renovación del acerado de uno y otro lado de la vía. El más próximo a la muralla tendrá 1,5 metros de anchura. Toda la luminaria se renovará con la incorporación de luces LED en los 10 puntos previstos, ubicados todos en el lado de la acera más próximo a las antiguas instalaciones militares. Esa parte del acerado se amplía hasta alcanzar el 1 metro de anchura. El alcalde Francisco Ruiz, junto al delegado de Obras Marcos Villanueva y el técnico municipal José Carlos Barragán, explicaban hoy los detalles de una intervención que aspira a tener el menor impacto en el uso de la vía. La circulación estará limitada de 8 a 18 horas a diario. Se restablecerá el tráfico fuera del horario de trabajo. Una de las tres obras que tenemos para el plan Invierte, pues la mejora de accesibilidad y puesta en valor de la calle María de Molina. Y sobre todo lo que pretende esta obra es para que se le mejore el entorno de la muralla, para que la muralla de Tarifa pues sea visible desde los máximos puntos posibles, y para ello lo que se va a hacer es la mejora de lo que es el pavimento, la calzada principal se va a mejorar, todo lo que es la calzada principal, y además el acerado. No sé si recordáis, todo lo que es la luminaria estaba en la, digamos, en la acera esta que os indico, que se indica por aquí. Si vas bajando pues a la izquierda, si vas subiendo pues a la derecha, esta luminaria pues va a pasar a la acera de enfrente, y toda esta acera se va a rehacer, se va a remodelar y va a tener una anchura de un metro cincuenta, 1,5 metros. La acera de enfrente va a tener todo lo que es la luminaria, va a tener en torno a 1 metro de ancho, y esta obra pues ha empezado hoy. La verdad es que tiene una fecha de finalización en torno a 3 meses, bueno, el 1 de junio debe estar ya finalizada, y como sabéis pues esta vía tiene un tráfico rodado que sea ahora mismo de 8 a durante el periodo de la obra, pues de 8 a 6 esta calle permanecerá cortada, incluso estas plazas de aparcamiento por como consecuencia de lo que es la obra también se eliminará, para después volver a ponerla, ¿no? Es para el transcurso de la obra. Los fines de semana y a partir de las 6 de la tarde la calle permanecerá abierta. O sea, la obra se ha planteado así para que, bueno, pueda seguir circulando por esta vía pues el tráfico rodado. La intervención prevista en la calle María de Molina, pegada a la muralla, busca poner en valor ese entorno histórico y mejorar su accesibilidad. Que la muralla sea visible por los máximos puntos posibles. Esta zona estaba bastante degradada desde hace bastante tiempo. Y por lo tanto, lo que pretendemos es que esta acera se amplíe para tener una mejor accesibilidad por esta acera, que se va a ampliar a 1,5 metros y se va a arreglar porque ahora mismo está muy deteriorada, y se ha aprovechado para pasar la luminaria enfrente, como comento, para que se pueda pasear tranquilamente por este entorno. La luminaria, lo que se pretende es utilizar luminarias LED para de bajo consumo. Y además estamos buscando materiales también que sean poco corrosibles, es decir, que tenga que sean resistentes a la corrosión, para precisamente esta zona que le combate mucho el spray marino y hay bastante corrosión, pues intentar que tengan una resistencia mayor en la zona. La circulación por la vía estará restringida, como decíamos, de 8 a 18 horas.
Hay otros aspectos de la información diaria que conocemos también en formato breve. La Guardia Civil ha dado a conocer en estos días las conclusiones de la denominada Operación Ropero, desarrollada en parte en Tarifa el pasado mes de diciembre. Como recordarán, se practicaron entonces diferentes detenciones en lo que se presentó como una operación que pretendía desarticular una organización dedicada a la introducción de hachís. Durante la investigación, que ya ha concluido, se ha incautado 5.176 kilogramos de hachís, 9 embarcaciones y se ha detenido a 41 personas e investigado a 9 más. Se han interceptado también dos vehículos todoterreno que habían sido robados para utilizarlos en sus actividades delictivas. Según las investigaciones, la organización dirigida por dos personas vecinas del lugar realizaban los alijos en el puerto y zonas anexas y en la playa de Bolonia y alrededores. Contaban con grupos de tierra que incluían porteadores, conductores de los vehículos que llevan la droga de la playa a la guardería y personal de seguridad y de custodia. En el mar, otro grupo pilotaba las embarcaciones de recreo y se encargaba del mantenimiento de las mismas. Además, contaban con personas interpuestas ajenas a la organización que utilizaban como testaferros para la compra de los barcos. Respeto y tolerancia en canchas y gradas. Es lo que pidió ayer domingo la Unión Deportiva Tarifa antes del partido liguero ante el San Bernardo. A la petición se sumaron todos, desde jugadores a directiva pasando por afición, representantes de la Escuela de Fútbol Guzmán el Bueno y del Ayuntamiento de Tarifa. Hubo lectura de manifiesto con petición expresa a la Real Federación Andaluza de Fútbol para que no baje la guardia en el rechazo de las actitudes xenófobas y fotos de todos tras la pancarta Stop al racismo. Fue también tarde de recuerdos con minuto de silencio en memoria del exjugador y aficionado Luis Díaz Aguilera y saque de honor a cargo de su hijo Luis. El Deportivo ganó el Tarifa por 1-0 y logra los ansiados puntos que lo confirman lejos del descenso. Se aumenta así a 12 puntos la ventaja con el descenso que marca el Barbate, próximo rival a domicilio. Una auténtica final para lograr la tan ansiada permanencia lo antes posible. La Cruz de Lampedusa del Papa Francisco visitará la diócesis de Cádiz y Ceuta entre el 9 y el 15 de marzo. A la parroquia de Tarifa llegará el 13 de marzo a partir de las 4 de la tarde y se prevé vía crucis en dirección a la isla de Tarifa adentrada la tarde a partir de las 6 de la tarde. La idea es que la denominada Cruz de Lampedusa recorra parroquias, centros diocesanos, hermandades y sedes de congregaciones religiosas. El Papa bendijo en 2014 esta cruz que ha sido realizada con trozos de pateras naufragadas en el Mediterráneo, con la intención de que recorra el mundo como signo de fraternidad y acogida entre todos. El director del Secretariado Diocesano de Migraciones, Gabriel Delgado, Manuel García López, sacerdote trinitario de Algeciras, y Ana María Rizo, responsable del Área Social de Inmigración del Secretariado Diocesano de Migraciones, ofrecerán los detalles de los actos que se celebren en cada una de las localidades a las que llegue la cruz. De vueltas del puente festivo, nos quedamos ahora con las imágenes de la reciente celebración del Día de Andalucía porque hubo más de una referencia en clave institucional y festiva. La Avenida Andalucía luce ya el nuevo rótulo que recuerda el 40 aniversario del referéndum de autonomía. Repasamos los diferentes recordatorios de esa jornada. Un acto institucional con inauguración del nuevo azulejo que rotula la Avenida Andalucía reunió a la Corporación Municipal junto al arco de la Puerta de Jerez. El portavoz de la oficina del cronista, Manuel Liaño, realizó una semblanza de la consulta histórica realizada hace ahora 40 años. Liaño ha terminado su alocución con el poema de Juan Quesada, Andalucía y su familia. Hoy venimos a celebrar los 40 años del referéndum sobre la autonomía andaluza. Para ponernos un poco en situación, para los no nacidos, en aquel año de 1980, diremos que el referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía, que así se llamaba,
se celebró el 28 de febrero de 1980 en las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Las 8 diputaciones provinciales andaluzas y el 97% de los municipios de la región se habían pronunciado por canalizar la iniciativa de la autonomía andaluza por el artículo 151 de la Constitución Española de 1978. Fue el primero y único referéndum de acceso a la autonomía planteado por esta vía en España en contra de lo propuesto por los CD partidos y el gobierno por entonces, que quería canalizar el proceso autonómico a través del artículo 143 y en contra de los partidos de izquierda andaluza y el partido andalucista, que se negaban a ello y preconizaban canalizarlo por el artículo 151, más acorde con las aspiraciones de Andalucía. Tras sus palabras, el primer edil ha procedido al descubrimiento del nuevo rótulo de la vía que lleva el nombre de Andalucía. El acto terminó con una muestra de baile flamenco a cargo del alumnado del aula de música y danza que coordinan los tarifeños Antonio Cádiz y Mariluz Navarro. Pero la agenda festiva con motivo del Día de Andalucía comenzó en realidad antes, en el centro de personas mayores. Jubilados y pensionistas pudieron degustar un desayuno andaluz promovido por Asuntos Sociales. Hombre, es que esto es lo del desayuno andaluz, ¿no? Ya, ya está. No, este está mejor. También el Centro de Personas Mayores fue el punto de referencia para la agrupación política Andalucía por Sí. La formación compartió jornada festiva con los usuarios del centro en una jornada que contó con la participación del coro Nuestra Señora de la Luz y la comparsa de Tarifa. Se resaltó también la trayectoria de Teresa Vaca en defensa del andalucismo. Y sin hacer reseña a la lucha diaria de lo que es nuestro andalucismo. No es necesario, pero sí le recibo que desde Andalucía por Sí, en el día de hoy, le otorguemos, y esperemos que sean muchas, la primera bandera de nuestra Andalucía a Teresa. ¡Toma! ¡Vamos! La fiesta continuó con música y buen ambiente. Además, también con motivo del 40 aniversario del referéndum andaluz del 28 de febrero, otra cita para recordar la celebración del Estatuto de Autonomía estuvo en la barriada Huerta del Rey. Allí, agrupaciones del carnaval tarifeño volvieron a compartir jornada con militantes, simpatizantes y público en general. También el coro Nuestra Señora de la Luz y el grupo flamenco Ay que Agustito amenizaron una jornada con servicio de barra atendido por la Hermandad del Consuelo y las Lágrimas. Hacemos ahora un inciso para irnos a unos consejos publicitarios, pero volvemos de inmediato. En Paquita seleccionamos cada temporada los mejores diseños en trajes de comunión para que decidirte sea más fácil gracias a nuestro asesoramiento. Trajes para niños, niñas, acompañantes y complementos para que ese día se convierta en inolvidable. Cuéntanos qué buscas y te ofreceremos una gran selección de ideas avaladas por la experiencia. Visita nuestra gran exposición y déjate envolver por multitud de propuestas entre las que seguro encontrarás la que buscas.
Paquita. La calidad y la experiencia muy cerca de ti. Tu centro auditivo en Tarifa es Audiosur. En Audiosur hacemos tu revisión auditiva gratuita y financiamos tus audífonos en cómodas mensualidades. Además, disfruta de nuestro plan Renove. Tráenos tus viejos audífonos y te damos por ellos hasta 300 euros. Ventajas especiales para usuarios de las tarjetas verde y oro de la Junta. Ven y prueba tu nuevo audífono sin compromiso. Nos adaptamos a tu presupuesto. Disponemos de todos los modelos del mercado desde 900 euros. También en Audiosur disponemos de tapones de oído para baño y para confort auditivo. Porque oír bien es indispensable para vivir mejor, ven a Audiosur. Te esperamos en la Avenida Andalucía 18, junto a Tiendas Movistar. Mantenimiento Raúl. Somos especialistas en cerrajería, fontanería, pintura, rehabilitación de fachadas e impermeabilizaciones, jardinería, limpieza, trabajos verticales, mantenimiento de comunidades, puestas en marcha de piscinas. Servicio 24 horas. Sea cual sea el problema que tengas en tu propiedad o comunidad de vecinos, Mantenimiento Raúl te lo soluciona. Teléfono para averías y contratación 603-557-112. Mantenimiento Raúl. Estamos en la calle Sancho Cuarto el Bravo 22 bajo, frente a Recaudación. Mascota Sana. Animal de compañía que disfruta de una buena salud. Suplementos naturales, dietas ecológicas, tratamientos y accesorios. Mascota Sana para aves, conejos, gatos, hurones, perros, rapaces, reptiles y roedores. Nos puedes encontrar en el Polígono de la Vega, junto al Maxidía. Te esperamos en Mascota Sana. ¿Sabes dónde puedes encontrar todo, todo, pero todo, todo para el carnaval? Prepárate para el mejor carnaval en Paquita. Todo lo que necesitas para disfrutar del mejor carnaval, con infinidad de accesorios y maquillaje que te ayudarán a convertirte en el personaje que prefieras. Una princesa Disney, tu superhéroe favorito, un personaje de Star Wars, disfraces para toda la familia, grupos y agrupaciones. Tú pones las ganas de divertirte y en Paquita ponemos los mejores disfraces al mejor precio. Paquita, en la línea de la Concepción. Disfrazamos tu mejor carnaval. Desde 2006, la elegancia y la calidad están en Joyería Villatoro. Nueva colección de conjuntos en oro y plata para lucir bellísima. Y como siempre, nuestra selección de detalles para bodas, bautizos y recién nacidos a unos precios que no podrás creer. Como siempre y desde 2006, la elegancia y la calidad están en Joyería Villatoro. Te esperamos en la Avenida de Andalucía. En la pizarra informativa pueden ustedes consultar información de interés como la previsión meteorológica de las próximas horas.
Antes de despedirnos, le damos el repaso a los titulares de la jornada de hoy, lunes 2 de marzo. Comienza la puesta en valor del paseo por la calle María de Molina. Los trabajos implican la ampliación de la anchura del acerado y la renovación de las luminarias. La inauguración institucional del nuevo rotulado de la Avenida Andalucía recordó los 40 años de referéndum. La agenda festiva incluyó también citas en el Centro de Mayores y la barriada Huerta del Rey. Radio Televisión Tarifa transmite en directo el concurso de agrupaciones de carnaval que empieza esta misma noche con 6 agrupaciones. El domingo ya reunió a los grupos locales en la presentación oficial. Pues hasta aquí ha llegado este relato comprimido de la actualidad local de hoy lunes, y nosotros desde los estudios centrales de Radio Televisión Tarifa, aquí en la Plaza de la Ranita, le damos paso a los compañeros que están a esta hora en el Teatro Alameda, porque allí va a comenzar en breves minutos, suponemos, esa primera semifinal del concurso de agrupaciones carnavalescas. Saben ustedes que se prolongará hasta el miércoles, así que se quedan con nuestros compañeros que están allí en el Teatro Alameda para llevarles en directo esa primera semifinal del concurso de agrupaciones de carnaval. Nosotros nos emplazamos a vernos aquí de nuevo mañana. Disfruten del carnaval.